When there's a groove like that, everybody feels good. 2ACR, real radio. Yeah. 2ACR, 107.3. I think they got the sound. Real radio. Así mis amigos, que bienvenidos a Latinos FM. Hoy vamos a estar hablando aquí, vamos a hablarles del proceso del café. Tenemos una periodista que está con nosotros, Judy Stevenson, que nos va a hablar un poquito del proceso del café. Esto, el café que es tan rico para disfrutarlo. Vamos a hablar con ella para inspirarnos con el café. Estamos aquí con Judy Stevenson, aquí degustándonos un delicioso cafecito a esta hora. Un cafecito suave, un cafecito colombiano. Pero el café tiene demasiadas... No es un producto tan simple como parece, es un producto que requiere de un proceso muy grande, es un producto que se ha dado por generaciones en muchos países y es un producto que une a los amigos. Judy, bienvenida a Latinos FM, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, Ángel. Muy contenta de estar acá en Latinos FM, Australia. Y bueno, hoy quiero hablarles, contarles una historia muy importante acerca de un personaje que de verdad es ícono. Alrededor de Latinoamérica y, ¿por qué no?, en Europa. Y próximamente esperamos que en Australia también aparezca Juan Valdés. Juan Valdés. Juan Valdés es representante de la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia. Desde 1959 representa el café colombiano. Muchos de pronto lo han visto, Judy, el hombre con el carriel, el sombrero, el traje y la mula. Casi siempre hay una mula, ¿no? Siempre hay una mula, Ángel, y lo más curioso es, la mula se llama Conchita. Ya. ¿Tú recuerdas esa película, Bruce Almighty, con Jim Carrey? Con Jim Carrey, ¿cómo no? En Jennifer Aniston. Cuando aparece en la ventana Jim diciéndole a Juan Valdés, quiero probar un café de Colombia. Sí. Eso es algo muy hermoso y es representar el Suramérica. ¿Cómo no? Los latinoamericanos con nuestro famoso producto, Juan Valdés. ¿Cómo no? Viene de Colombia, pero sí, creo que el café colombiano representa muy bien a los latinoamericanos. Los vemos eventos muy importantes en Europa donde está Café de Colombia representando. Yo. Café de Colombia. También tenemos que mencionar Brasil. Con más de 50 millones de sacos, es el que produce, es el primer lugar Brasil. Colombia tiene 13.5 y Vietnam con 12 sacos. Y adicionalmente en Centroamérica con México, Hawái, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Sudáfrica. Entonces tenemos un fuerte mercado de café y próximamente pues ojalá podamos tener aquí. Tengo visto que en Brisbane encontramos el café de Colombia, acá en Australia. Vaya, qué bien. ¿Cómo es el proceso más o menos, Judy, de lo que es el café? ¿Cómo es este proceso? ¿Desde dónde? ¿De que baja desde las montañas? ¿Cuál es el proceso que sigue normalmente la gente cuando se dedica a cultivar café? Bueno, el caficultor ha adquirido una gran perfección en el cultivo de ese producto. La calidad del café arábigo de alta selección se siembra, se recolecta y se seca en una forma totalmente artesanal, transmitida por generaciones de padres a hijos, y permite que se conserve esta tradición y aroma y sabor. Principalmente, hablemos ahorita por destacar, principalmente en áreas como Caldas, Valle del Cauca, Risaralda,